Hola, bienvenidos a mi locura. Bueno, a ver, lo de arriba ya está hierba recogida. Si está aquí abajo haciendo, me he ido para casa un ratito a comer. En el juego. Y en la ruida también. Pero ya hace rato de esto, güey. Mira, son las 3, casi las 4 de la noche. A ver si. Me encanta, mira, se ha llenado de agua todo esto, tíos. Se han fundido las nieves y se ha llenado de agua. Bueno, voy a dejar esto. ¿Qué está por ahí? A veces no sé dónde lo dejo. Y no sé si coger la leche. Ahora vamos a mirar cómo está el estado de aquí. Pero bueno, creo que va a estar. Esto no corre más, nada. Esto no corre lo que corre, güey. Esta vez la voy a dejar aquí. O sea, a ver si me acuerdo dónde dejo la bicicleta, que luego por la noche no la voy a encontrar, la estoy dejando al lado de esto, como no voy a usar esto. Vale, bien, hombre. Ahora, me había quedado arriba. Vamos a ver. Knight, a ver, aquí. Lo que no entiendo yo es por qué esta y esta están separadas si son las mismas, las completo de repente. Y esta tiene más. Esta tiene 10 y esta. Y compré en el mismo día, en el mismo momento, o sea, dije 50, ¡pam! Vale, a ver, sin tanto cachondeo. Esto hay que meterle un poco de paja, hay que vaciar la leche. El purín está bien, no hay problema, vale. ¿Sabes? Yo creo que lo que debería hacer aquí es meter luces, No son bromas. Porque por la noche, créeme, es negra, negra noche. Aquí no, porque pasa, pero aquí. A ver, vamos a echar un vistazo si me cuesta. Ahora que puedo. Vendí la leche, la leche me dieron ya unos 25.000, o sea que. Y es que me he gastado, he comprado otras cositas por ahí, así que me vais a coger. Nada, son del tiempo, pero ha aumentado casi el doble de tamaño, ¿vale? O sea, la sembradora, pues de 3 ha ido a 6. Vale, lo que pasa es que no me gustan esas que son separadas, me gusta más que sean acopladas. Esta va con. No queda muy bien pegado, pero se puede hacer lo que se puede. Es clásica, está muy bien. Increíblemente, cabe la misma cantidad que la misma cantidad de semillas, cabe 1.000 kilos. Igual que la de 3, digo yo. Bueno, pero esto se va a gastar el doble, digo yo. Porque no es lo mismo cuando estás sembrando 3 metros de semillas que cuando estás sembrando 6 metros de semillas. Y luego la hiladora, ¿vale? Pues también es era de 4, es de 6, son 2 más. Se nota, pilla 2 líneas. A la hora de recoger menos, ¿sabéis? No, voy más rápido, voy el doble rápido cuando recojo la hierba, ¿ok? Vale, vamos a hacer laboro. Vamos a entrar aquí en adornos. Luces. Vale, tiene que ser algo que no sea tampoco. Güey, ¿no somete ahí esto? Hostia, no jodas, esto no debe hacer luz ni. Esto, vale, es de. Estos son. Esto. Hostia, ¿cómo es que no tengo las luces yo? Si tengo un montón de luces, güey. A ver, otros. Seguro aquí no están. Ups, aquí hay un montón de cosas que yo no. Esto sí, pero esto. ¿Y estos? Vale. Aquí tiene que haber huevo, porque ahí tengo. Pero es raro que las luces tengan tan poquitas. Claro. El problema está en que tendría que ser de noche. ¿Sabes qué pasa? Que si lo hago de noche no sé dónde coño los pongo, porque no veo. Güey.
Y si lo hago de día, tampoco voy a ver la luz que hace esto. Esa sería muy moderna. Esta también. Esto, esto antiguo no, lo siguiente, ¿vale? O sea, yo no creo que haga luz de este, pero estos, que están bien, este me parece que es de aquí mismo. Esto es guapo. Pero, ¿qué luz va a hacer esto? A ver, ¿y si lo pones aquí, desde ahí? Así. Claro. Y claro, es que el problema no sé qué, quién va a ser el bueno, ¿sabéis? Eso también es viejecito, pero claro, viejo significa que, claro, lo bueno es meterle esto, ¿vale? Esto sí que es lo bueno. Aquí se ve todo, pero claro, no es tampoco cuestión esta. Este es pequeñito, esto es moderno, esto es más foco de... Claro, si me tengo que cernir al... aquí... Vamos a hacer el de este, que me custias. Pues no es barato, justamente. Y claro, tengo que poner muchos. A tomar poco la luz. Yo mucho, no tengo tantas perras, güey. ¿Dónde iba yo? Ah, sí, la leche. Vamos a eso, hombre, vendiendo la leche a lo mejor sí. Sí, porque la leche ya creo que ya llené un poco. Y con lo que tengo... con lo que tengo... Si tú dale botones que no tienes que darle nunca. Llenando... Ah, no, pues no. Sí, sí, lo vacío. Lo había llenado por la mañana. Sí, es que me acordaba que había llenado... Sí. ¿Creéis que voy a llenar? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Vamos bien, vamos bien. Vale, vale, vamos bien, vamos bien. Si llenas son 40.000. ¡Yeah, qué frío tengo! ¿Tú te crees que estoy en puto en pleno invierno en calzoncillos y en camiseta aquí sentado en la habitación? Que debo estar a... Aquí estoy, aquí dentro voy. ¿A 22 grados? Seguro. Perdóname. Es que con el micrófono tengo que cogerlo y con la izquierda no puedo hacer, sí, sí. Y con la izquierda tengo el brazo jodido. Bueno, no tengo eso, pero tenemos. Vamos a vender, venga, va. Por norma general, es en la pastelería donde más se me... En la panadería. 2.17... La panadería, no voy ni a marcarlo, ¿vale? Ya, ya. Al lado de casa, la panadería está al lado de casa, o sea que no. Eso va recto. Bueno, nos vemos ahí arriba, ¿vale? Porque si no, os vais a comer el puñetero marrón. Venga. Y de vez en cuando, como vuelco el camión, tampoco lo vais a ver, o sea que. Sí, la he volcado más de una vez. Bien, estamos. Atropellada masacre en Texas. Me quedo sin clientes en el pueblo. Eso no se puede matar. Luego, ¿quién te va a comprar a ti las cosas, güey? A ver, vamos a ver. Y aquí. Venga. Vale. Venga, no. A ver, hay 88% de 6.000. Pero, vale, quédate y quieto ahí. Vale. Hoy soñaba que me quedaba totalmente calvo de atrás. Y yo decía, ¡ah! ¡Mierda! Y ahora me va a tocar raparme a cero. Porque si no, no veas cómo quedo de guapo. Pues qué susto, estaba soñando. Bueno, ya me toca, ¿eh? Quedarme calvo. A los 62 años aún ya le queda tocar, pero bueno, aún se mantenga bien, aún. Tengo un pequeño clarito ahí arriba.
Y es de ponerse las gafas en la cabeza, no la hagáis. Pequeño fallo. Eso es que tenemos la costumbre de coger las gafas de sol y ponerlo encima, levantarlo encima de la cabeza, nos quema el pelo y nos jode el pelo. Te digo porque no te das a mí y no hay remedio. Y luego, bueno, no he visto cuánto. ¡Ay! No he visto cuánto hemos ganado. Pero bueno, hemos sacado una buena tajada, ¿no? Voy a verlo, ahora vengo. Prácticamente eran 33.900 y algo así, ¿vale? O sea, 34 casi. O sea, no está mal. Creo que voy a tocar la pared, sí. Que no veo la entrada. Vale. No, que luego no bajo. Vale, perfecto. Vale, voy a dejarlo aquí. ¿Qué? No, para el motor, loco. Uy, casi me la como entera, oye. Bueno, vamos a entrar. Vamos a meterles algo de... Yo no entiendo, hay veces que quedan limpias como patenas y a veces no, no entiendo por qué hace esto. Vamos a meterles comida y... Podría esperar de noche, pero mira, me alivio un viaje, ¿vale? De noche es una pasada. Y por la carretera con la bicicleta, ya te creas. Hace más luz que el tractor de los cojones. Bueno, pues son 46, casi podría hacerlo ya, ¿eh? O sea, no tengo previsto comprar, o sea, ahora son terrenos. Sí, que no os preocupéis, hay más, mamma mía, si hay más. Aquí tío tiene una cosita que no sé qué es, pero... Vale. Lléname. Me va a ir justito, ¿eh? La verdad es que ya, mira, la hierba, mira cómo la tengo. Esto, yo como ya puse hierba, mira cómo está ya. Ah, hostia, no la he puesto en marcha activa. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Esto se lo come tan rápido que no, me fijaros, no hay problema. Va muy rápido esto, no. Secadero seca rápido. Creo que me va a dar tiempo a que... No lo sé. La hierba la planté aquí en mayo o en junio, son 1, 2, 3 meses. No, mierda, es que la alfalfa la voy a plantar aquí. Alfalfa va a tardar, sí señor, ya te digo yo que sí. A lo mejor tendré que comprarme telepaja paja ahí, porque ahora en estos momentos aún tengo, a ver. Tengo. Y se hace con paja. No. O sea, la manera de hacerlo es con paja. Sí, porque si uso el heno, le jalaste, colega. No hay. Hay que comprar paja. Es la manera. Y hacer una cosa y hacer la otra y gastarme aquí una fortuna en comprar paja. Es lo que toca. Bueno, pero tranquilo. O sea, esto es un caso de mucha, mucha emergencia. Que digo, mira, me estoy quedando sin. Lo demás lo tengo todo. Me falta nada más eso. Tengo ganas de venir un día con la pala y ver si eso... ¿Da o no da? O sea, en serio, me gustaría saber si eso da o no da. Voy a nadar este y voy a bajarme del tractor cuando haya terminado. Voy a... Eso se va a llenar, ¿eh?
¿Dónde estás tú con esta? Se queda hasta aquí más o menos. Más. Muchos dirán, ¿por qué no le metas heno hierba y así no habrás de meterle tanto de esto? Porque de todas maneras, ¿sabes qué haces? Si tú le metes, digamos, un 25% de hierba, que ves que hasta un 25 o más, un 50. Vale, vamos a hacer 50, 50, no, porque luego esto, un 25, un 15 y lo demás que sea de esto, generación mezcla. Se va a agotar y en el heno la salud baja. Sea, en heno la salud baja. Si yo dejo de meter, yo le meto todo eso lleno de heno. O sea, dejo que cuando esté abajo casi todo lo lleno de heno y dejo pasar todo un rato, veis que la salud no sube. Porque la mezcla es el 100%, eso es un 80%, sí, pero tarda mucho, es más chungo. Y luego tengo que ir metiéndole, o sea, si lo hago 2 o 3 veces al día, luego tendré que darle de comer 4 o 5 veces al día. O sea, es un cachondeo. Y aquí habría que meterle paja también. Vale, termina este güey. Vale, voy a hacer un guardadito. Y nos vemos de noche a las 20 horas. Vale, lo voy a aprovechar un poquitín más. En vez de 18, como vamos siempre, a las 20 horas. ¿Ok? Venga, nos vemos. Susto. Está todo oscuro, Nen. Sí, se me olvidó decir que no tiene luces. No, no hay luces arriba. No busquéis que no hay luces. O sea que. Vamos a ver qué tenemos. No, nadie va a estar mirando esto. Vamos a mirar aquí. Mira, otro remolque más, ¿verdad? Es lo que he hecho. La paja, habría que echarle paja. La leche hay que apurarla, hay que cogerla, ¿eh? Sí. El purín lo vamos a mantener, ¿vale? Purín por la mañana, habrá que coger el purín porque estará pan a tope. Vale, vamos a echarle comida y una bota de paja, ¿vale? Venga. Esto sí, esto es todo, amigos. O sea, esto es todo, amigos. A que está encallado el cabrón aquí. Tira. Pues hay que echarle una de. Se ve la comida bien, pero hay que echarle luego. Y la leche habría que cogerla y ya. Es que la tengo aquí, la leche. No, la leche está. A ver, Pablo, sí, la leche está al otro. Está ahí detrás, está. Vamos a ver, ¿veis? Aquí falta luz. Aquí delante había de ver una que enfocara aquí. Bien. Había de ver otra que estuviera ahí. Ahí al fondo. Meterle una al fondo o una a cada lado. Hostias, una al fondo mirando para aquí, o sea, al revés. Mirando para aquí. Y. Aquí habría que meterle otra. No sé si meterla ahí. No sé si tengo que meterla ahí en el medio. Y luego tiene que haber otra aquí. Vamos a probar. Mira, como he hecho un guardado, no va a molestar tanto. Voy a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a ver. Night. Vamos a ver qué lucecitas van bien. ¿Vale? Venga. Adornos. Luces, hemos dicho que la última, esta. ¿Y todo lo que hace el UNEN? Coño, yo juraría que esta hace. A ver, esta la hace más. Sí, y si las meto aquí, no, aquí. Vamos a ver, esto, mierda, esto, ni te digo, esta, vamos por el mismo camino, güey, solamente cambia el, estas son, hacen más luces, a menos hacen más luz que aquella, esta lo hace al revés, esto está rota esta, vale, esto, ya te digo que no. Esta sería la idónea, ¿verdad? Pero eso no lo voy a meterle, a ver. Y como tampoco esto, ni esto.
Esta sería la única que aún dices, sí, podría meterle esta. No, vamos a hacerlo como... Hacer las cosas como hay que hacerlas, ¿vale? A ver, espérate, que el camino está aquí, vale. Y si el camino está ahí, le tengo que meter así. Vale. Vamos a gastar pasta como un loco, ¿vale? Vale. Aquí debería también tener una. Vale. Vamos yéndonos para abajo, a ver. Esto está muy oscuro, ¿eh? Habría que meter una aquí. Más o menos que vaya alumbrando. A ver, espérate. Aquí seguro que sí hay que meter luz. Sí, pero es que ahí no se ve un carajo. Y aquí... Vale. Si esto va para... Ya os digo, va a aparecer el árbol de Navidad. Este menos mal que tiene sus luces propias, pero bueno. Igualmente hay que meterle... Hay que meterle luz igualmente. Vamos a ir a ese lado. Vamos a ver. Aquí no. Sí, me va a dejar. Sí, al ladito, al ladito. Claro, lo bueno sería hacerle camino aquí, ¿verdad? Aquí no puedo. Hostia, aquí no voy a poder en este. A ver, habrá que hacerlo así. Aquí es chungo, ¿eh? Nah. Aquí eso no vale la pena, aquí. Aquí sí. Pero ¿cómo lo pondríamos aquí para que se vea el camino verde? Hacia la aurora. Estoy inventando una puta canción. Bueno. No es mucho, pero da menos, mira, menos, ¿veis? Ah, vale, que ahora estaba todo aquí como yo diciendo, ¿dónde estoy? Que ya no, ya ni sabía dónde estaba ya. Aquí había que meter una, ¿eh? Sí, aquí hay que meter otra. Mínimo. Vale. A ver, no lo he remarcado, ¿vale? Sé que dirías, oye, mételo en el camino, que es por donde tienes que ver. No tan lejos, pero... Ah. Si no tendría que llenar eso de farolas, pero es lo que yo quiero es eso. Llena, maestro. Porque esto sin luz. Ahí no lo has puesto. No, porque no sabía dónde ponerlo ahí. Ah, es porque se ha encendido esto. Nada, ah, sí, nada. Que ha pasado una cosa rara, ¿no? ¡Hostia!
Iba mirando si se veía la luz de arriba y la hostia me veo. Que claro, esto tiene muchas luces, que tiene lo suyo. A ver, aquí como mínimo, ¿veis? Como mínimo iríamos ahí y de vez en cuando iríamos viendo algo. Esta de aquí espero que no me tenga que quitarla. Así, ah, no pasa nada, quitas y no lo saco. Pero... Really? No, demasiado. Vale. Me va a costar salir de aquí, ¿eh? Venga, vamos a ver. Llegamos. Está bien. Siempre queda bastante, queda bajo, pero no queda... Está bien, sí. Esto más o menos en un 70-80% pasa a las 20 horas, que yo normalmente lo hacía 16 y pasaba de sobra, ¿vale? Bueno, menos... Tío, ahí no le has puesto luces, ¿eh? Hay que poner luz ahí, tío. No chingues, cabrón, no sé. No me toque los bullies porque hay que meterle luces ahí. No, este no es. Hay que meterle luces ahí, tío. O sea, esto no puede ser así. Vamos a ver, adornos, luces. Pero claro, ey. Aquí no la puedo poner. Ah, pero aquí sí. Calla, calla, aquí sí. Bueno, imagino que la puedes poner aquí. Y si no, aquí. No, no, aquí, aquí, ahí. Vale, y el camino este... Para ir bien tienes que ser así, pero no, no es necesario. Lo que sí que es necesario es ponerle algunas aquí. ¿No os parece? Bueno, veis, al menos se ve iluminado, se ve. Está bien. No es la locura, pero está bien. Estoy quedando sin dinero. Tú sigues haciendo gilipollas, que verás tú lo rápido que te quedas sin pasta. Que siempre voy con el culo apretado, siempre, tío. O sea, lo mío es muy heavy. Ups. Aquí ya tenemos el primer problema, güey. A ver, una cosa. Ah, no. El cable no molesta, pero el otro sí que molesta. Pero el cable no molesta. Vamos a ver lo que me paga. Cobro. Me pagan. Digo, me pagan. Me cobran. 1800 cada vez. ¿Qué vas a hacerle, güey? Póster das, por los cables no te van a molestar. Vale, vale, no pasa nada. Y ahora que... Ah, vale, la arquilla. Estoy muy tonto, güey. Estoy muy tonto. Aquí no sé por qué, pero... Ah.
¡Da bombaue! Vale, ahí. Venga. Vamos a meterle pajita. Y creo que hemos terminado, güey. Aquí sí. Habremos terminado aquí. Bueno, eso que hemos terminado es relativo, ¿sabéis? Porque claro, la leche que te mamaste hay que ir a por ella. Enciende las luces, venga. La leche se va rápido. Está bien esto, porque veis, esto es por aquí. Te la pegas. Aquí tenía que haber aquello que no hay. Y ahora a vender leche. R. Ahora hasta incluso va a sobrar leche, o sea, aún no voy a llenarla del todo. Va a quedar ahí un poquitín, que a lo mejor cuando vuelva la termino de poner para que por la noche no se me quede llene toda entera. Aunque la noche no sé si, creo que sí que recoge, ¿eh? creo que leche vendemos. Lo que no entiendo es este coche, ¿por qué le queda la lucecita esta tic, tic? Era la antirrobo, ¿no? Imagino. No sé. Y va a decir, tiene luces dentro, ¿no? Son los malos que solo tienen una luz. No os creáis, yo creo que tengo un truco aquí. No, no es este, es este. Vale. Esto es... Fuera del... Estas son las largas, estas serían... pero son más largas así. Veréis, os enseño. ¿Veis los árboles de ahí? Pues... Bueno, el cacharro este que hay delante verde, ahí tumbado en el suelo, ¿ves? Casi aquí no se ve, estas son las cortas y estas son largas, ¿vale? Pero esto es un moto, o sea, no lo buscáis. Eso me va con todos, ¿eh? Hostia, no sé con la linterna que tengo yo si... Hostia, ¿sabes que voy a hacer una prueba? Ahora hay que ir en cuidadito, que he metido un palo ahí en el medio, ¿eh? Espera, que voy a hacer una prueba, para. O sea, a ver, vamos a hacer así. Más o menos, a ver. ¿Y ahora? No, solo funciona con los... ¡Ey! Solo me funciona con la maquinaria. ¡Qué pena! Venga, va, tira. Pues no, eso... Se nota, largas y cortas. Esa curva, cuando os he dicho yo de que cierro porque no creo como me la pega, porque me la pego una vez, casi me la vuelvo a pegar. Hay un puto pedo de monja. Casi. Menos mal que en estos. Aquí habría que meterle. A ver, ¿es este? Sí, vale, me he equivocado. Vale, aquí hay que meterle las cortas porque va mejor. Las largas son para la carretera. Bueno, ahora sí, hay que fijarse a cuánto te dan, ¿eh? Siempre normalmente pagan más aquí que otros, ya ni lo miro, o sea. Lo de la leche, la verdura aquí sí. Luego arriba, o sea, se alterna, ¿eh? La leche normalmente siempre es aquí. Por cierto, ¿a qué ha quedado? ¿Cómo ha quedado? Uf, hay que ir a 10. Hay que ir a buscarla, ¿eh? Sí. O sea, en una sola noche, o sea, lo que habéis visto de antes. Las 3. No, la 1, las 2. De las 2 hasta ahí. Mira, 36.000. ¡Lele! Me habéis pagado menos. A ver si es que ahora yo he hecho un chisco aquí. Porque me conozco.
Sí, no, no, es lo que sí tiene que pagar más la panadería, es aquí. Aquí es la panadería. Y si no os lo creéis, ya os lo enseñaré, porque si estoy dentro no, no va a salir. ¡Sácatelos! No jodas. La leche que mamaste, güey. Ya digo, tía, yo digo, no ha pagado. ¿Y aquí qué? ¿Cuál es esta? Mierda. ¿Esta cuál es? No jodas que es la milk. No es. No, etiqueta sitio. No, por ahí para. Esta tiene que ser esta. No jodas que es esta, la que menos pagan. ¿Qué os apostáis? ¡Yes! ¡Yes! ¡Ey, pendejo! No es verdad que la había puesto que para por ahí detrás. ¡Ay, pendejo! Acabo de perder pasta. ¡Oh! ¡Puto pendejo! Eres un puto pendejo, güey. Te lo digo otra vez. ¡Pendejo! No, por ahí, no, pendejo, por ahí. Ahí se va casi, voy bien, voy bien, voy bien. La madre que me chingó, güey. ¡Ah! Ay. Eso me ha dolido hasta a mí. De la madre que me parió. No puede ser. Y lo tengo más cerca aún. ¡Ay, pendejo! Perdiste un montón de pasta, güey. 37.000, ¿verdad? Creo que eran, así. Veas, no sé si voy a llenar. Veréis lo que pagan ahí. Ay, pendejo. Esa curva es una curva cabrona, ¿eh? Oh. Qué mal rollo. Qué mal rollo, de verdad, ¿eh? Ya te digo, qué mal rollo. Ya están, ni estoy de hostias ya. Venga. Pero claro, ahora hay muy poco, 8.000 litros, es una M. Habrá que esperar hasta mañana, güey. No llega ni la mitad aquí. Veréis mañana lo que me van a dar. ¡Ah! Por el ano me van a dar. Bueno, terminamos el día. Luces. Hay que ir a buscar la bicicleta, ¿eh? Aquí está mi linda. Ah, pon luces. Ahí. Y bueno, nos vamos para casita. Y mañana volvemos. O sea que nos vemos mañana, ¿vale? Bueno, 67 de leche. No está mal. No está nada mal. Bueno, vamos a ver, o dejamos otro sitio. Se nota que he parado ahí, le he dado a esto y he vuelto aquí haciéndome el cachondeo, ¿eh? Pero bueno, no lo voy a hacer de verdad, ¿entendéis? Estás loco, pero no tanto, ¿eh? Bueno, hostia, hablando de esto, venga, se ha vendido la leche, se ha vendido. Vale. El purín lo decía a tope, la paja se ha bajado, la comida estamos a punto, a puto, a puto. La leche como se ha vendido hace... Son las 8, pues 6, 7, 8, o sea... 2 horitas, pues, pero 2 horitas ya tenemos 10 más.
El purín hay que vaciarlo, hay que meterle más, hay que meterle comida. Ay. Bueno, vamos a ver el purín, que es lo que no habéis visto. Luego la comida, además, como ya la he enseñado, pues nos vamos a... Lo voy a hacer solico, o sea, fuera de cámara, ¿vale? Vamos a irnos con este. Venga, llena. Que por cierto está vacío aquello ya. Hostia, hablando de que está vacío. A ver. Sí, llegaba igual hasta aquí. Sí, ya veo que es todo esto. Dejamos la mierda aquí. Que lo contamine todo. ¡Es mierda! ¿Qué va a contaminar? Es biológico, ¿no? ¿Por qué te hundes detrás tú? Hoy está raro todo esto. Al camión me parecía que también iba así un poco tumbado para la de izquierda. Yo decía, vais raros, vais raros. A ver, cuando vas a vaciar es de derecha a izquierda. Y si vas a llenar, es de derecha a izquierda. Digo, de izquierda a derecha, eso. Porque si no, se escurre. Sí, se mueve el... Bueno, con la nieve. Ahora con esto a lo mejor no pasa, ¿verdad? Es que era con la nieve, ¿vale? ¿Va, tío? ¿No ha saltado? Ah, ahora. Quieto ahí. Quieto. Quieto. Tira, tira. Sí, mira. Lo he hecho poco, pero se escurre un poco, para los lados. Venga, va. A vaciar, ¿veis? Y así. Hasta que haya vaciado todo esto. O sea, que ahí para... Mira la hora, veréis con lo que termino haciendo esto. Eso voy a terminarme media hora para hacer eso. Eso como mínimo. Que no os lo vais a comer. No. Es que se mueve, me da la sensación. No es porque ya con esas 2 de la noche estoy alucinando ya. Me estoy helando. Voy a tener que poner en marcha. Bueno, voy a ir haciendo, ¿vale? Por cierto, hubo para todo el puto campo. O sea, estaba. Esto me parece que en un día, creo que fue en un solo día. Abonné, destiergo todo el puto campo, tío. O sea, mirad. Bueno, aquí. Mira. Lo aboné, me quedé un cachito aquí, un cachito, pero lo aboné todo, güey. Y lo hice con esto, ¿eh? Y con esta misma, o sea, ahí. Hace 6 metros, creo que es de 6 metros de anchura, o 12 metros. ¿De cuánto eres tú? Que no lo sé, ahora no me acuerdo. ¿En remolques o cubas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo? Coño, habrá que hacerlo aquí. No, es una cuba, coño. Piensa cuba. Aquí, jarajos. Es de 12. Es de 12, sí. Bueno, va, venga. Que vaya terminando y nos volvemos con el determinado. Sale de aquí un rato largo. Bueno, acabó aquí. Sí. Y hay que ir por la leche. Por cierto, 3 viajes. Tengo lleno. Casi lleno, le ha faltado un cachito de nada. Hostia, me falta la paja, carajos. Perdón, me falta paja aún. Bueno, pues. Y ahora se me ocurre pensar, digo, hostias. La alfalfa hay que plantarla ya. Si no tira para adelante, un poquito para atrás, así sale. Se queda enganchado. Porque me acerco demasiado y las ruedas tocan y se enganchan. Pues. Es
Está pensando, hostia, ya la comida ha bajado bastante. ¿257? Tengo para 3 días. Pero tengo para 3 o 4 días. Pero teniendo en cuenta que aún no he plantado alfalfa, güey. ¿Vale? O sea, chungo, ¿eh? No es broma. Está la cosa chunguita, o sea, no, no jodas. Aquí tendría que meterle un camino y pasar así. Porque es que me lía el muy cabrón. No. Oye, ¿sabéis que los pósteres estos son guapos, tíos? Son muy guapos, ¿eh? Ahora lo veréis. Para adelante, creo que es, sí. Ahora enseño, son guapos, ¿eh? Mira. De verdad que miras que se puede subir. A ver, no sé. Vale, no se puede subir. Vamos a hacer gilipollas. Pero son guapos, ¿eh? Los de la luz son guapos. Las luces son guapas, guapos. Me gustan, ¿eh? Están muy bien hechos. La verdad es que sí. Bueno, pues ahora cuando termine aquí, que ya ha terminado. Esto sale el último. Creía que había terminado, pero no. Siempre me dejo algo. Ahí han sido 4 viajes y un poquito lleno, pero no, bueno, terminado, no, que hay que vaciar la leche, güey. Hay que irse a vender la leche. Sí, porque ¿sabes qué va a pasar? Que se me va a llenar. Y yo no sé por qué me topaje aquí, la verdad, porque es que el... No necesito tanto. Se me las podría yo aliviar un poco, ¿eh? Porque lo que es. El estiércol. A ver, el estiércol. Se va acumulando aquí. Pero no pone. Como aquí tampoco. Hay agua, no hay. Purín me dice que estamos bien. Está cero. Pero. Esto no me dice a mí la cantidad que hay. O sea, no tengo ni pijotera idea de la cantidad que tengo de estiércol. Bueno, vamos al bicho. A ver, sí, con lo que queda aquí. A ver, un momentito. Y con la leche de sobras. Llenamos de sobras. Eso hasta va a quedar un poco de leche y todo. O sea, no la voy a llenar del todo, ya veréis. Vale, arranquemos, veis. Fíjate, aún ha quedado 2.000 litros, venga. Y ahora sí nos vamos ahí. Si no me equivoco, es todo recto, güey. Aquí y para ahí. Night. No. El corto no es por acá, güey. Es que este sí que hay que ir dar la otra salida. No, no es por aquí. Vamos, vamos, a ver. Este para aquí. No es por aquí. Yo digo que si pegas un sitio, para lo que te queda. Deslumbrado. Con la lumbre, ya te digo. Vale. Esto es lo que más corre, ¿eh? O sea, dice que fue 80, pero eso lo he probado en vacío y en bajada y no pilla los 70, o sea, se le he pasado el primo este. Es izquierda, derecha y bueno, más o menos. No se me tumbes. Bien. Aquí, derecha,
Y hay que entrarle por acá. Eso sí, levántate rápido, ¿eh? Y ahí. Y hay que ir ahí. A ver. A ver, a ver, a ver, espérate. Funciona también con los bichos, vale. Es que vemos tu mod que asusta a los pájaros y menos a las personas. Vamos a ver lo que me dan. Ahora seguramente es otro sitio. No lo he mirado. Como soy pendejo, no lo he mirado. La madre que me parió. Pero ahora aquí vende más barato que en el otro sitio. Y yo, ¡ah, pendejo! No tengo 37, son 40 y 41 mil. Si las cosas están bien, la última vez lo que pagaron, ¿vale? Y la leche de la noche marcha unos 70 y pico mil, o sea, no está de nada mal. 36. Ay, que te va. Ahora os vais a partir la caja. No os riáis de mí, por favor. Ay, no, ha bajado en todos sitios. En todos sitios ha bajado. Ah, ahora, este mes es que menos se vendía, lógico, ¿veis? Es igual, se vende barato en todos sitios por igual, o sea. Ah. También hay que contar con eso, que no cada día hay el mismo precio. Los precios fluctúan, ya lo sabéis. Tócatelos. Bueno, mira, ya tengo 155.000. No está mal. Bueno, voy a dejar el carro, voy a coger la bicicleta y me voy a ir a la granja, ¿vale? Nos vemos allí. Bien, llego aquí. Espera, que tengo que bajar la velocidad que le he metido para ir a buscar la bicicleta de seguida. Vale, y no sé si hacerlo con el rojo o con el otro. Yo creo que el otro, creo que corre un poquito más. Creo. En la naranjita. Lo que pasa es que habrá que echarle gasofa, porque me parece a mí que está un poco apurado, ¿eh? Ya empiezo a ir apurado de gasofa con los cachorros, me cago. Ahí tengo, pero como tengo que echarle gasolina ahí, uf, me arruino. Llenarlo aquí me cuesta más, si me cuesta casi 170, 180, o sea. Pues hay que echarle gasofa, vaya a echarle gasofa, tío, porque es que. A ver, creo que hay algo de gasofa, como no. Yo, lo último es que lo miré, la sensación de que tenía gasofa. Ay, 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 que le has dado a que no. ¿Sí? ¿Eso es lo que había de gasofa? No, en serio. No hay. Claro, cero. Tócatelos. No, eso no le voy a meter yo. Lleno no. Yo le voy a meter 100 litritos. 1000 litritos, perdón. Sí. Y ahora que no me dé. A ver. Ahora sí. Ah, me tenía que salir, yo qué sé. Vale, ¿y qué ha quedado? ¡Ay! ¡Madre mía! Aquí con 4.000 tengo para llenarle la barriga hasta el napo. Vamos a ver. Y ya.
Sí, he hecho bien, porque el rojo, si tengo que llenar, menos mal. Si tengo que llenar lo que tendría que llenarlo, es lo que me va bien para meterle la pala. Este no. Lo tendría que cambiar. Vale, ¿veis este? Este es el bicho. Ahora os lo enseño. Está bien. Había otro, pero era más pequeño que el que tenía. Pero sembraba y fertilizaba a la vez. Pero como tengo los mierda de cerdo y además tengo de esto de aquí, o sea, no me es necesario. Este es grande, está bastante bien. Puedo con él. Lo malo que eso no se cierra. Yo diría que eso tendría que subirse arriba y se queda así fuera. No sé por qué. Bueno, vamos a hacerlo bien. Vienes como pueda, ¿vale? Sí, ahí, tus huevos, ahí, tú dale, tú ponle así, ahí. Ya más o menos lo tengo lleno, más o menos. Vale, espérate, vamos a echar un vistazo. Ahora, hoy ya puedo, sí. Y le vamos a meter alfalfa, ya antes de que se me vaya a la olla, porque me conozco. Bien. Alfalfa, sí. Venga, vamos a llevarle esto ahí. Y... ¡Largo condenado! Bien, vamos a ver. Hay que planear cómo carajos voy a hacer ese campo. No, este no. Ah, sí, es este. Carajos, claro que sí, es este. Vamos a irnos a la puntita, como hicimos la otra vez. Mira, está en verde, ¿eh? Menos mal que este campo está abonado. Hostia, ahí tengo que abonar. No voy a parar nunca. Madre que me chingó, güey. Repe que pendejo, güey. A ver, espérate. A ver ahí. Para. ¿Si lo dices esto? Sí, vale. Es que es muy especial el loco. Vale. Yo le daba al X, si le doy al X se me pliega. Si lo pillo ahora que le doy al X para que se pliegue aquello, no se pliegue aquello. Se pliega y ya, Vale, ¿veis? Eso no sé. Y esto queda así, pero cuando lo bajas además se queda enganchado aquí. Lo malo es que falta ahí la barra aquí, ¿verdad? Bien. Yo como recordar que hubo... A ver, tengo que ver dónde está sembrado y no está sembrado. Carajo, si se ve, si está en verde. Seré gilipollas. ¡Ah! Me salió en español y todo. ¡Gilipollas! ¡Pendejo! ¡A bombao! ¡Ay, señor! Va, vamos a dejar esa rayita más que suficiente, ¿vale? ¡Ay! Bajando, encendiendo, en teoría encendido. ¿Eh? Sí. Y vamos a poner el Pepe, que eso lo hace mejor que yo. Vale, se ve bien, vale. Luego tengo que hacerle un par de botas a los lados para que cuando venga no se me encarame los árboles. Ya, por cierto, ahí no se va a encaramar, pero aquí sí, aquí habría que hacerle un par de vueltas de ahí, más o menos por aquí. Y así, estoy dejando la zona, no, espérese por aquí. Para que no me entre en conflicto, güey. ¿Y eso va a bajar rápido? Yo creo que sí,
Por cierto, ¿sabéis cómo? Esto no, ahora no, ahora lo enseñaré. ¿Sabéis cómo se abre? Es guapo, ¿eh? Lo malo es eso, que queda aquello colgando al lado. Mira, aquí. Ah, por cierto, es que dije. Esto es algodón. Dije, voy a buscar algo para algodón. A ver, yo sabía que no iba a encontrar nada, porque en esos años estamos más o menos fluctuando entre los 70, 60, 75, 80, ¿vale? Las máquinas de por aquí. Bueno, pues. Como que las máquinas eso de algodón como que brillaban por su ausencia, ¿vale? Ah, échale. Y no lo pude hacer. Ya quería enseñaros algo y se me ha ido de la olla hoy. ¡Ay! Par de botas, bajo y subo. Vaya. Y también de ahí a donde están ahí tiene que ser todo eso allí y allí, aunque ahí no lo necesite. Y bueno, igualmente lo voy a hacer. Y le pegaré media vuelta y para abajo, para que no. Vamos a probar qué hace, se va a enganchar, pero vamos a darle. A ver, aquí el Manolo, si es listo el Manolo y lo hace bien. Y si no, me estoy viendo yo haciendo. Bueno, hay que hacer leña. Igualmente, eso los voy a cortar todos. O sea, todos los que hay por aquí cerca. Los voy a eliminar y para madera, que aún. Buah, tengo madera ahí para dar y vender. Y. Bueno, aquello dices. ¿Lo menté al final? No lo menté. Tira, tira, Manolo. Tira. Me lo ha hecho bien, Manolo. Ahora vamos a ver cómo hace lo de. Eso. Lo de girar. Che, loco, te saliste, wey. Pues vale, chicos, pues aquí lo dejo. Dejamos aquí Manolito. Que vaya haciendo lo suyo. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao, charito!